Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Martes con Marisa. Estamos aquí verdaderamente de manteles largos porque estamos presentando la banda sonora, estamos haciendo una charla sobre la banda sonora de la película Perdida, compuesta por nuestro compositor favorito, uno de los consentidos de Urtex, Enrico Chapela Barba. Y estamos aquí con el director de la película, Jorge Michel Grau, y el protagonista, José María de Tavira. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Oigan, qué gusto que estén aquí con nosotros. Primero que nada te pregunto, Jorge, háblanos un poquito de ti, háblanos un poquito de cómo llegaste a dirigir esta película, cómo ha sido tu trayectoria, por qué eres melómano, te interesa la música, tocas algún instrumento, etcétera. Claro, bueno, este es mi quinto largometraje. Tuve la oportunidad de debutar con una película que se llama Somos lo que hay, que Enrico Chapela también fue el compositor. Un trabajo excepcional que le mereció la nominación al Ariel a Mejor Composición. Y lo cual a mí me permitió entrar de una manera distinta al ejercicio cinematográfico, entender una colaboración no tan importante como lo es con el compositor, que muchas veces en el ejercicio cinematográfico se deja un poco de lado y parecería que es la herramienta para rellenar cosas o para ayudarnos en cosas que hagan falta en imagen. Y sin embargo es uno de los lenguajes más importantes que están contenidos dentro de la película. Entonces, me buscan hace 4 años, en 2016, me buscan los productores de Colombia, la compañía se llama Dynamo Colombia. Me buscan para hacer otra cosa, una serie, pero yo justo estaba filmando 719, que curiosamente es una película que no tiene absolutamente nada de soundtrack. Y esa era la apuesta, que era una película prácticamente silente. Y lo único que oíamos era un edificio hablar, ¿no? Unos escombros hablar. Entonces, no pude trabajar con ellos y se les ocurrió en esa junta que como no podíamos colaborar en ese momento, que por qué no le echaba el ojo a un guión, que ellos tenían, que habían filmado y que querían hacer un remake. Entonces, les dije que sí, que estaba bien. Vi la película original y me encantó la posibilidad de hacer un thriller, de hacer un género que en México
se exploró en los 70s. En los 70s hacíamos cine negro, cine policíaco, pero de repente se dejó de hacer. Entonces dije, bueno, es una gran oportunidad de entrar un género que no se hace mucho en México y además con el gran pretexto de hacer una exploración mucho más profunda en el universo musical y no nada más quedarnos con el ejercicio, perdón, que es mi perro, no quedarnos nada más en el ejercicio del score que acompaña la música, ¿no? Entonces acepté y me puse a trabajar en la versión mexicana. Y bueno, y listo. El chiste es que una de mis condiciones para hacer esto fue trabajar con Enrico, ¿no? Trabajar con un compositor con el que yo me entendiera, con el que ya tenía una experiencia previa, que además somos amigos desde hace muchísimos años, pero que a partir de la conversación con él pudiéramos hacer el guión, que es un proceso bien distinto, ¿no? Entonces yo hablaba con Enrico desde antes de tener la versión mexicana, ¿no? Como viendo qué tipo de sensaciones o qué tipo de cosas me interesaban a mí en el universo musical y qué él me podía aportar como parte de él, el segundo personaje más importante de la película, que era la música, donde estaba inserto nuestro otro protagonista, que es Chema. Y luego indudablemente, mi otra, sí. Sí, y mi otra condición era tener un actor que fuera músico, y en mi radar evidentemente estaba Chema, que bueno, lo conocía de tiempo atrás, conocía muy bien su trabajo, él es muy, muy cercano, mi hermano es muy cercano a su familia, entonces sabía, ¿no?, que es un actor con una preparación musical y que además es un gran conocedor de la música. Entonces dije, yo voy a estar a salvo, ¿no?, dentro de esta creación cinematográfica con dos personas que me ayuden a construir un universo musical donde se va a tejer todo este thriller, toda esta intriga de triángulo amoroso, traición y todo, pero en un universo sofisticado, elegante, donde la música fuera primordial, ¿no? Claro, y de verdad que es, eso sí es muy, muy patente. Tú haces, en tu versión de esta película, tú haces a la música, por supuesto, protagonista, y bueno, la música de Enrico cobra vida, se incorpora literalmente dentro de la película para ser la protagonista junto con Chema. Chema, me gustaría que nos hablaras un poco de ti, aunque hablar de alguien de la familia de Tavira, que es, bueno, Dios mío, la dinastía de actores y gente de teatro y gente de la actuación y gente de los escenarios. Háblanos un poco de ti. De mí, pues nada, yo soy un actor ahí nomás de cine, teatro y televisión, que resulta que me gusta mucho la música clásica y tengo una historia de este gusto muy arraigado y profundo con mi padre y con mi hermano Pedro, que también es músico y gran compositor de música para teatro y cine también. Y desde chiquitos, pues, crecimos como familia ñoña de la música clásica, nos encantaban las grabaciones y nos encantaba saber de todo acerca de la música clásica desde el mundo, desde los melómanos, de los que escuchamos CDs, no desde los músicos, nosotros no somos músicos. Al mismo tiempo, pues soy pianista amateur, no formado bien, pero al mismo tiempo con mucha pasión para la música clásica y para el piano. Y entonces, cuando me dieron la oportunidad de hacer una película como director de orquesta, pues yo tomo esas oportunidades por el cuello, ¿no? Y me dedico así muchísimo, porque es como, pues, si eres muy ñoño y muy nerd en algo que te gusta, pues sería muy tonto no aprovecharlo con todo, ¿no? Y pues bueno, resulta que perdón que te interrumpa, yo quiero aclararle a nuestro público, a nuestra audiencia, que el papel que llevas en esta película, el papel protagónico, es de un director de orquesta, y es tu segunda vez como director de orquesta en un largometraje importante, y la otra película en la que apareciste como director de orquesta es Arráncame la Vida, y ahí dirigiste en Bellas Artes y ahora diriges en la Sala Nesa. Y bueno, comentábamos antes de que empezara la transmisión que muchos músicos te tienen envidia ya,
Pues sí, no, lo, no, lo, no, lo entiendo, no sé, yo, no, no se lo robé a nadie, los juegos. No, claro que no, estoy bromeando. Y además hiciste un papel maravilloso, porque déjenme decirles, amigos, que es muy difícil que a un músico nos convenza a alguien que no es músico que está actuando como músico. Y tú sí lo logras. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. También son muchos años de ver y conocer cómo son los músicos de música clásica y también eso me permitió también como una vez que estaba escrito el personaje, como poder identificarlo cómo sería, ¿no? Y entonces fue muy importante poder, con Jorge decidimos que algo que no, para nada estaba muy escrito en el guión, pero que Eric fuera un fanático de Karajan. Sí. Estaba ya desde el guión, claro que sí, por sus vínculos que Jorge conocía con el nazismo y así, y pues ya la egolatría y demás, pues, etcétera. Eso fue importante, pero luego también para yo lograr convencer al público, pues también necesité de la cinematografía de Jorge. Y sí podría decir que también fue un privilegio eso, porque Jorge se tomó muy en serio el cómo filmar la música clásica, porque no es cualquier cosa, es muy difícil que eso sea entretenido, que sea, y además que pueda ir al compás de la música, etcétera, es mucho trabajo y es algo que luego en México no se toman tan en serio los directores y los productores tampoco le apuestan esa seriedad tanto, y pues bueno, solo siendo serios uno resulta convincente. Totalmente, siendo serios en lo que uno haga, aunque lo que haga sea aparentemente nimio, Dios y el diablo están en los Sí, detalles. pues sí. Pues sí, yo le decía a Jorge que yo no creía que yo no creo que una orquesta haya sido filmada tan bien y tan comprensivamente como lo hizo Jorge en la Salanesa. O sea, es Fantástico, de muy verdad. buenos planos, incluso también muy bien. O sea, vimos a una compañera que es Poleta Hernández, que ella le tocaba ser la violinista, y la pobre, pues la verdad es que por cuestiones de producción no le dieron mucho chance de prepararse bien y demás, y es bien difícil agarrar el violín, no es cualquier Súper. cosa, nada más agarrarlo, y ella logró agarrarlo bien, pero Jorge también la supo filmar perfecto para ser convincentes. Bien. Pues felicidades, de verdad, fantástico tu papel, fantástico desde todos puntos de vista. Claro, estamos ahorita enfocándonos en la parte musical porque estamos charlando sobre todo de la parte musical de la película, pero de verdad, No, felicidades gracias. tanto a Y Jorge me como a ti. equivoqué, no era la orquesta Eduardo Mata. Eduardo Mata, sí. Disculpa. Sí. La Simón Bolívar es de Venezuela. Así es. Bueno, pues Enrico, ahora tú platícanos cómo se aborda la composición con respecto la composición de una banda sonora contra cómo abordas la composición de una obra de concierto que no tiene un programa específico. Bueno, mira, la composición para cine es muy diferente que la composición para concierto. De entrada, la diferencia principal es que tienes un jefe. El señor que está ahí tiene que acreditar lo que uno hace. Y eso es una diferencia enorme, porque normalmente cuando uno compone para orquesta, pues sí, te comisionan una pieza, te la encargan, te dan algunos lineamientos, pero exactamente cómo debe de ser la música, es tu decisión. O sea, no hay que recibir la aprobación de nadie. Entonces, eso es una primera diferencia. Que debo decir que cuando empecé a componer para cine, las primeras películas, como la mencionó Jorge, la de Somos lo que hay que hacer con él, pues sí era difícil eso, ¿no? Que ya la escena había quedado increíble, según yo, y que diga, sí, la música está bien, pero ¿sabes qué? O sea, me llevas para acá emocionalmente, como yo quiero ir para allá, y la tienes que rehacer. Y era, ay, neta, bueno, ¿no? Y así, algo que me enseña esto como compositores, que no existe una sola versión de la música, esta es la versión y no le puedo mover una nota. Justamente trabajar para el cine me enseñó que eso no es así, porque yo siempre hago mi mejor esfuerzo en cada escena y siempre logro, me obligo de hecho a que lo que yo le entregue al director me parezca lo mejor que puedo hacer. Entonces, así lo tengo que rehacer 3 veces, las 3 veces logro que me convenza lo que entregué. Entonces eso me demostró que, bueno, pues no existe una única versión, ¿verdad? Puedes hacer tres igual de buenas musicalmente, pero con diferentes
aromas emocionales cada una o diferentes características, ¿no? Ahora, este proyecto a mí también me pareció, así como a Chema, esto es un proyecto que a mí me parece fantástico. Dudo, la verdad, que vuelva a darse esta oportunidad en mi vida como compositor, donde mi música sea parte de la trama, ¿no? Porque se menciona mi nombre, ¿no? En el momento de la película, que hoy estamos preparando la composición, regaña a la jefa. Te regaña, sí, Chema, te regaña la jefa. Ya tienes lista. Esos cambios de ritmo son imposibles. Sí, y tiene que decirle la persona que confieso que me está pasando trabajo, pero ahí ya llevo. Entonces lo regaña su jefa porque no ha podido preparar bien mi rola y así, ya está. Entonces este hecho de que mi música sea parte de la trama es una anomalía que dije, esto lo tengo que sacar el mayor provecho, ¿no? Porque nunca, ¿cuándo volverá a suceder semejante cosa? Y respecto a esto de la veracidad o la... qué tan convincente es el trabajo de Chema y de la orquesta. Es de las cosas que hablamos Jorge y yo desde el principio del proyecto, y que yo se le dije, mira, justamente yo sabía que iba a haber una Marisa Canales viendo la película diciendo, a ver qué tal dirige este señor, ¿no? A ver si me convenció o no. Entonces, que tenía que haber los elementos necesarios para que no pareciera como suele ser. O sea, es muy común, como tú decías, Marisa, que en las películas los personajes que hacen música son inaceptables. Son cosas que dices, no, es que eso cualquiera que sepa tres cosas de música, que eso no es así, lo que sea. Entonces convencí, bueno, no lo tuve que convencer, pero nos pusimos de acuerdo porque yo a quien hubo que echarle más ganas para convencer es a los productores de que valía la pena hacer todo el esfuerzo completo de contratar una orquesta como la orquesta juvenil Eduardo Mata en la Sala Nesa y hacerlo realmente de lleno como debe de ser. Incluso, Chema, no sé si te lo dije alguna vez, pero algunos miembros de la orquesta, porque primero se grabó la música aparte, ¿no? Eso sí hay que decirlo, que el soundtrack que hicimos para... Rivero Weber, ¿no? La condición que puso Gustavo Rivero, el director de la orquesta, que sí, todo lo que quieran, pero el soundtrack, o sea, el sonido que van a usar la película, sí lo tengo que dirigir yo. Entonces hicimos unas grabaciones previas de esas, y luego tuve chance y luego vinieron ya las tomas con Chema, donde ya sí seguían tocando todo, pero no necesariamente, de hecho nunca usamos ese, ahí se le daba prioridad a la cámara, ¿verdad? Pero ya teníamos capturada la música para poder hacer las dos cosas. Bien, y yo ahí tras bambalinas estuve ahí, porque tuve un cameo después ahí aplaudiendo en la sala. Déjame que te interrumpa. Revueltas apareció en Vámonos con Pancho Villa. Sí, Chapela sí, sí. Apareció en Perdida. Sí, sí, sí. Cuando le disparan al piano y levanta el letrerito de favor de no dispararle al pianista. No, bueno, pero yo tuve que quedarme el día entero ahí a la filmación, ¿no? Porque era uno de los extras, no sé. Entonces aproveché para platicar con algunos miembros de la orquesta y les pregunté, ¿no? Así, oye, ¿Y qué tal, ¿Qué tal hace el actor, O sea, sí, no, dijeron que sí, los percusionistas dicen, no, pues no lo hace nada mal, O sea, sí lo podemos seguir, y lo entendemos bien, y, o sea, que pasaste el examen, ¿no? O sea... Sí, era difícil porque justamente en la pieza que es el Rotor, ¿no? Me parece una parte de Rotor, hay un cambio de ritmo muy complejo. De un momento, ya no me acuerdo qué es, pero pasa como a un, no sé qué, 7 octavos, 9/10, yo qué sé, unas cosas muy raras, y yo me tenía que concentrar mucho porque el cambio era muy abrupto de ritmo, y tenía yo la cámara encima, que ya de por sí a cualquiera lo pone nervioso, y luego todos los músicos profesionales ahí viendo a ver a qué horas, y veía yo a los violistas que tenía como enfrente, que de repente paraban y ya nomás se quedaban así de a ver si lo logra, a ver si lo hace, y a la hora de encajar el ritmo, verlos regresar así como, ¡ay, le dio! Y entrarle otra vez, eso era así, no hombre, fue Aunque yo sí vi a algunos intercambiar billetitos así de que perdí la apuesta. Y también he de decir que luego en las filmaciones son muy complicadas, son muchas vicisitudes. Imagínate uno de estos llamados, la locación es muy difícil de conseguir, la renta de todos los trajes y los smokings para los 500 extras, la orquesta, etcétera.
Jorge, a mí como actor, también me dio un voto de confianza muy fuerte porque me permitió tener tomas largas, me permitió dejarme tocar, dirigir las piezas de principio a fin 3-4 veces para poder entrar en calor, porque uno no es máquina, ¿no? Como actor. Normalmente, una de las cosas más difíciles que uno tiene como actor siempre es que las escenas son cortas, son fragmentos, y para que uno entre en ritmo es difícil. Uno tiene que, es como, uno como actor acelera de 0 a 100 en un segundo, en lo que dicen luces, cámara, acción. Y pues como músico era también muy difícil, pero Jorge me dio esa oportunidad también, y eso fue muy importante para mí también, para poder llegar a eso. Porque si me hubiera cortado, nunca hubiera llegado. Es una atinadísima decisión, Jorge, el permitirle eso a Chema, porque realmente sí, sí se aprecia, sí se entiende el arco musical, sí te puedes meter de lleno en el trabajo de la orquesta. Y he de decir que me toca muy de cerca este tema, porque precisamente en Urtex, la primera aventura que hicimos, que tuvimos para crear una cuestión multimedia, fue una aplicación que se llama En Concierto, la Orquesta de Talle, en donde precisamente de lo que se trata es de darle al espectador la posibilidad de explorar el trabajo de la orquesta de cerca. Entonces, es una partitura con un cursor que va moviéndose sincronizada con el audio, pero también sincronizada con 4 pantallas de video, en donde puedes ver al director, a la orquesta o al solista. Entonces, puedes ir pimponeando de un lado al otro. Y entonces dije, chispas, Jorge lo hace sin tener que andar pimponeando, porque lo hace precisamente orgánico de esa manera, y entiendes perfecto el trabajo de la orquesta. O sea, felicidades en ese sentido también. Muy, muy lindo. Lo que pasa es que estudié muchísimo también la composición de Enrico. La oía y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, y a partir de ahí íbamos decidiendo cuál era el plano adecuado para todo, pues, porque también la construcción del personaje corría a la misma velocidad que la composición. Él iba conquistando e iba creciendo como personaje, y su arco se iba su arco iba evolucionando junto con la música. Y la música era ese vehículo que a él lo iba trastornando y lo hace romper la primer promesa y lo hace olvidarse de todo lo que tiene en su casa, ¿no? Y entonces era construir como esa medio obsesión junto con la música, ¿no? Y lo que decía Chema, que se la pasa en las noches obsesionadamente dirigiendo o imitando a Karajan, ¿no? Esta cosa de descomposición del personaje que nos ayudaba muchísimo la música. Y esa era la apuesta, ¿no? O sea, la apuesta era que la música, porque bueno, como siempre, falta dinero, no hay fondos, ¿no? Lo que sufre el cine nacional todo el tiempo. Y Enrico lo sabe, lo llorábamos juntos. Él lloraba más en mi hombro que yo en el de él, pero él lloraba más en mi hombro porque no había para la orquesta, por ejemplo, ¿no? Entonces era, pues, con el MIDI o con el, ¿no?, con el instrumento que él nos mandaba, las cosas, me decía, por favor, consigamos una orquesta, hagamos. Y la verdad, el esfuerzo de conseguir todo eso y prestarle atención a la música hace que la película sea mucho más robusta, sea mucho más elegante y alcance los tonos que buscábamos. Pero nada que ver, o sea, eso no hubiera sido, el nivel de profundidad emocional de la película no hubiera sido posible si no hubiera sido una música grabada en vivo con una orquesta. Y además, debo decir que merece una gran felicitación y toda nuestra admiración Gustavo Rivero Weber, porque qué trabajo más maravilloso hizo con la orquesta, ¿eh? De verdad suena de primer mundo. La sala Nesa, porque de pronto la sala Nesa, por la burocracia natural de una institución del tamaño de la UNAM, nosotros íbamos muy tarde para solicitar los permisos. Y empezamos a ver auditorios que yo cuando llegaba quería llorar, decir, es que no es posible, no necesito la sala Nesa. Entonces, afortunadamente, las autoridades de la sala se
se apiadaron de nosotros, ¿no? Con una sensibilidad hacia la creación tanto de Enrico como de la película, e hicieron, movieron cielo, mar y tierra para que sucediera, y creo que es un gran tino estar adentro de la sala, y le da lo que la película necesitaba, veracidad, ¿no? Para, sumándome a los reconocimientos de, sí, claro, a la gente de la sala Nietzsche Blanco, Contiveros en particular, que coadyuvó a que se pudiera lograr, y sí, claro, también la orquesta Cáliz, Eduardo Mata y su director Gustavo Rivero. Aunque hay que decir también que esto que decía Jorge, que no había al principio, el primer plan de la productora era así las tomas, pero luego ya el score, o sea, no, las tomas de la orquesta que toca en vivo, se las hacen con orquesta, pero el score lo hacemos con piano, con instrumentos, era su primera opción. Yo no hubiera insistido tanto si no fuera el caso de que, ay, se trata de un director de orquesta, es el protagonista, ¿cómo podemos? ¡Claro! Él toca el piano, porque hay que decir que las escenas donde se ve tocando el piano no son playback, es él, exacto. Muy bien. Sabe que también reconocer que no todos los actores tienen esos talentos, pero yo, y esa era un poco la idea, ¿no? O sea, con el piano y que se fuera el sonido, el score en general, ¿no? Lo que, no la orquesta que pasara en público, sino el piano y cosas íntimas que pasaban. Y yo decía, no puede ser, es un director de orquesta, tenemos que hacer el score, que está inventado. Entonces, pues les hicimos manita de puerco como pudimos, más bien los disuadimos, ¿no? Porque no podemos ser productores. Los disuadimos que valía la pena encontrar los recursos para hacerlo orquestal. Y aquí quisiera también extender un reconocimiento que, bueno, aún así como lo hicimos, no fue toda la orquesta grabada en vivo, porque eso hubiera implicado la sala en eso durante una semana, ¿no? Para grabar todo el score en vivo, además de que esto fue durante el rodaje, ¿verdad? Fue en temporada de octubre o noviembre, ¿no? Algo así, ¿no? De hace 2 años. Y el score se hace después, meses después, 6 meses. Entonces, habría que haber tenido el score listo antes del rodaje, cosa que hasta hoy entiendo es una anomalía que no se hace en el punto de desarrollo. Entonces, el score lo tenemos que hacer después, y fue ahí donde hubo que disuadir a los productores para conseguir el dinero para hacer el sonido orquestal también. Y ahí tengo que también darle crédito a mis colegas Hans Moes, el ¿cómo se llama? Ingeniero de sonido, y Eugenio Casillas, el que hizo la magia de las grabaciones para el score, las grabaciones en estudio, que hubo que imitar grabando a los músicos en estudio, en agrupaciones más pequeñas y luego sumándolo, hubo que imitar el sonido de la orquesta real. Y el desafío es que hay una escena que está, bueno, no voy a narrar demasiado porque es spoilear, la verdad, pero se oye la música score en el drama, en la parte más dramática del asunto, y de repente una de las actrices voltea a ver el espejo y hay corte a cuando el director está en la sala mesa dirigiendo la novena de Borja, ¿no? Pero la música continúa. Entonces yo tuve que componer algo que estuviera en mi menor como la novena sí, de Borja. Sí, 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 sí. Y que luego entrara el corno cantando pa, pa, bi, bi, ba, ba, y si tuviera la novena de Borja, que hubiera su manisco. Y que a esas dos orquestas que una había sido la Eduardo Mata grabando en la sala mesa, y otra, la orquesta de estudio que compactamos en secciones más pequeñas. Y eso tenía que, no tenías que notar la diferencia entre las dos orquestas, ¿eh? Un desafío. Entonces Hans, que es un súper clavado, pues se puso a panear las cuerdas, como habían, o sea, buscando imitar la NES, se consiguió ahí reves que se parecieran a la NES, hizo todo lo que se pudiera para que, en efecto, no notara la transición. Y sí, en efecto, no se nota. O sea, cuando esa escena que les cuento, no se nota que cambies de una orquesta a otra, y hubo, esa es una tarea de mis colegas. Tengo que decir que yo no lo noté, ¿eh? Ahí está, bien, ahí está. Y Benjamín tampoco. O sea que... No, yo tampoco, yo al final yo tenía que estar yo tan convencido, o sea, que no se notara, ¿no? Eso es lo que exacto. Le dije. Exacto. Tenemos que lograr que en esa transición, porque además ese mismo con trabajo que se queda ahí en mi menor, después entra el corno, y tiene que pasar de mi música a la de Borjak, pareciendo que es la misma orquesta la que toca. Exactamente, el color es idéntico. Pues lo que hizo Hanson primero ecualizó a la orquesta real lo mejor que pudo, o sea, hizo
digamos, esa es la propuesta, así va a sonar las partes orquestales que ves a la orquesta tocar. Cuando la ves tocar, eso sí, para los que me están escuchando, cuando ves a la orquesta tocar, está tocando y está sonando. O sea, cuando hay cámara, significa que usamos el audio real de la orquesta. Solo cuando no ves a la orquesta, que es lo que hicimos después. Pero entonces, primero, ecualizó todos los pasajes de la orquesta como son. Y después, a la hora de los otros, los novedosos, los hizo adecuarse a lo que tenía, ¿no? O sea, tanto en timbre, o sea, la ecualización, la ubicación del reverb, por dónde escuchas el corno. Entonces, se puso a clavarse, el corno lo oigo aquí, pues ahí lo pongo acá, y así, ¿no? Fue un tejido ahí muy complicado que se logró muy bien. Oh, pues es, de verdad es maravilloso. Y bueno, te quiero preguntar, Jorge, la película estuvo en cartelera el año pasado, no sé, no creo que siga en cartelera ahorita, ¿o sí, en México? Bueno, se estrenó en enero del año pasado. Lo sé. Tuvimos la fortuna de estrenar muy bien. Fuimos, el primer fin de semana fue la película mexicana más taquillera. Y durante 4 fines de semana estuvimos en tercer lugar de taquilla, de taquilla nacional, pues, de todas las películas que se exhibían. ¡Felicidades! Y ya poquito después vino el bicho a echar todo a perder y ya no pudimos hacer la gira que le corresponde naturalmente a una película, que es ir a todos los estados, pero bueno, estuvo en cartelera todavía marzo hasta que ya cerraron los cines. Y a la película le fue muy bien. Cerramos como la tercera película mexicana con mejor taquilla el año pasado. ¡Oye, qué bien! El 25 se estrena en Colombia, que es otra prueba de fuego, porque La Cara Oculta, que es la película en la que se basó esta... Nosotros le llamábamos reimaginación, porque no es un remake tal cual. Ahí hay una serie de cambios importantes en la película, pero bueno. Yo he visto ambas versiones y me doy cuenta de... Sí, cambia, ¿no? Y además hay elementos muy distintos, ¿no? Es que la colombiana, yo, digamos, cuando la vi la primera vez, me encantó la vuelta de tuerca y me encantaba el universo musical, pero la creía un poco naif, la creía esta cosa de la broma, de la chava en su toda atrapada, doblando ropa, lavando ropa. Entonces yo decía, no, o sea, vamos a de verdad a poner en una situación extrema a los personajes, a todos. Claro, claro. Y se estrena el 25 de febrero en Colombia, donde la original fue un éxito rotundo que catapultó la carrera de los 3 actores. Ya. Entonces, pues veremos qué tal reciben la película ya. Pero, ¿y la película va a estar disponible en las plataformas de streaming pronto? Cuando se cierre el recorrido en... De Colombia. De Colombia, y quizá por ahí va a ir Argentina, quizá por ahí va a ir España, ¿no? Dependiendo de cómo la distribuyan. Ya cuando no se exhiba en cines, entonces se da el paso a streaming, que bueno... Yo creo que la estrategia hubiera sido ideal sacarla a streamings durante un año de encierro, pero nadie sabía que íbamos a estar. Eran 40 días, ¿no? Según esto, lo que nos íbamos a encerrar, y ahora ya vamos para un año. Pero bueno, la estrategia es esa, y sí, va a salir en algún streaming, pero hasta que termine su recorrido en salas. Bueno, te lo pregunto porque a nuestro público en México les va a interesar mucho verla, pero bueno, por lo pronto lo que sí les recomendamos amplísimamente es que la oigan en Spotify, porque ya está disponible, no solo en Spotify, sino en Apple Music, en Amazon Digital, en todas las plataformas de streaming. Está disponible la música, la banda sonora de esta fantástica película perdida. Y la verdad es que te preguntaba al principio, Enrico, cómo abordas la composición, porque la música en sí se sostiene por sí misma. O sea, tú, sin haber visto la película, escuchas la música y la música per se tiene un valor y un interés muy real. Entonces, eso es muy lindo. Bueno, pues, ¿qué te tomas, Marisa? Muchas gracias. No, mira, pero de entrada, tiene dos partes mi respuesta. La primera es, como dije hace rato, yo siempre hago lo necesario para que la música suene lo mejor que puedo. O sea, nunca entrego algo que a mí parece que está medio chafa, pero así lo quiere el director. O sea, cuando sí me ha pasado que necesitan algo que,
por ejemplo, en Somos lo que hay, necesitaba un punchis punchis de bar que a mí me parece musicalmente poco interesante. Entonces dije, no, yo no puedo hacer eso. Y mejor se lo delegué a otro colega que le gustan esas cosas y él hizo eso. Entonces, para que hubiera el punchis que necesitaba Jorge, pero yo no tuviera que traicionar mis principios artísticos, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre hago lo mejor que puedo y que suene interesante también lo posible, ¿no? Esa sería la primera parte de la respuesta. Y la otra es que aquí, esta, de nuevo, es una anomalía afortunada esta película, porque si bien el score, o sea, con score nos referimos a toda la música que ocurre, que va narrando la película, que donde no ves a los músicos tocar en este caso. Todo eso fue posterior, como ya lo expliqué, pero todo lo que ves en el escenario y los músicos tocando, ya estaba escrito desde antes, tanto las obras de Dvorak y de Grieg y de ¿y qué otra había? Bueno, al piano de Debussy suena. Ah, y Debussy, y también una pieza mía que había sido comisionada por la Orquesta de Minería, Mar Rotor. Yo le mandé, justamente cuando estábamos preparando esto, Jorge me pidió mis obras orquestales, le mandé varias obras, y a él le gustó el principio de una y el final de la otra, ¿no? Y entonces, pues hice un Frankenstein ahí, o sea, agarré el principio de Rotor y el final de Lunática, que es comisionada por Minería y por Funam respectivamente, y pues tal cual hice una sección de 8 compases para pegar las dos cosas de manera afortunada, y esa es la obra que tú ves en el clímax de la película siendo exitosamente ensayada por el director, ¿no? Pero esa es la que se grabó en la NESA con la orquesta real y todo, meses antes de empezar siquiera con el score. Pues como yo ya sabía que iba a ser el clímax de la película, la composición la hice tomando fragmentos de eso, o sea, diciendo los temitas que van saliendo a lo largo de la trama, estaban inspirados en aquella para que cuando llegara al clímax fuera como pues, el clímax de los temas que ya oíste preparados. O sea, todo esto de componer de atrás para adelante es algo muy común como técnica de composición, que empieces por el final y después tomes, justamente para lograr esto, un crescendo, donde los pequeños, un crescendo no de volumen nada más, sino también de complejidad y de tratamiento de los temas que los vayas reconociendo, y cuando llegue a la versión final y el tutti final de ese tema, ya conozca los temas, ¿no? Ya conozca las melodías que lo forman, ¿no? Entonces, así fue. Y por eso, muy afortunado sea este proyecto para mí, porque padrísimo, ¿no? Que se pueda hacer esto, ¿no? Y el tejer así un score orquestal fue un gran placer. Muchas gracias, hermano, por haber, ya te lo he dicho muchas veces, pero gracias por pensar en mí. No, hombre, encantado. También era una gran oportunidad para mí, pues, ¿no? Porque era hacer una película con los elementos que más me entusiasman, ¿no? Que es dejar que la música sea un personaje y que me dejaran llegar a tanto, pues, ¿no? O sea, con el compositor que yo pedí desde el principio, con el actor que yo pedí desde el principio, en la sala NESA, con una orquesta, porque además llegó un momento en que me dijeron, contratamos 60 extras, les damos instrumentos, les dije, no, espérense, o sea, sí se puede, pero no se puede, no, sí se puede, pero no se debe. ¿No? Vamos a traicionar al público y vamos a traicionar a mucha gente que se va a acercar a la película justo por el personaje que es la música. Entonces, pues no traicionamos a nuestros amigos, mejor hagamos un esfuerzo. Hasta el piano. Fuimos a buscar el piano que costó un dineral rentarlo, pero era ese es el piano que él debe de tener en su casa, no otro. ¿No? Claro. Ese es el piano, porque era muy importante. Y de hecho, me acuerdo, hay una anécdota donde por tiempos de edición teníamos que cortar una pieza, una composición de Enrico, que era la llegada al piano. ¿Te acuerdas, Enrico, que era, seguíamos al personaje, empezando la película, que ya está reconociendo la casa, y llega al piano, y abre el piano, y lo acaricia y no lo toca? ¿No? Y era un ejercicio de hacer que un objeto fuera tan poderoso que pues, tú llegas a cualquier casa o yo llego a cualquier casa y le pico, ¿no?, al piano. Y a ella le impone tanto el hombre con el que acaba de estar y el piano, que lo abre, lo acaricia y lo vuelve a cerrar, ¿no?, y no lo toca. Entonces, para mí esa escena era muy, muy importante, y Enrico le hace una pieza al piano, pero en edición había que cortarla. Y le dije, Enrico, vamos a tener que sacar esta pieza. Y me decía, no, por favor, bueno, vamos a hacer algo. Déjame recortarla, pero por favor, deja, ¿no?, en la presentación del piano.
y que se oiga, ¿no? La llegada al piano, y lo dejamos y funciona maravillosamente. Funciona maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y debo decir que evidentemente yo vi la película pues porque me lo recomendó Enrico y me enamoré de la música, aunque no hubiera sido Enrico. Es evidente que yo ya fui preparada mentalmente a que me gustara porque la música de Enrico me encanta y porque, bueno, no es coincidencia que estemos editando en el sello la música de Enrico, porque de verdad encuentro que tiene un valor increíble por muchas razones. Pero en este punto, hablando de esta música para piano, el hecho de que la música de Enrico te cuente la historia, o sea, en la introducción que hizo nuestro diseñador, que desafortunadamente yo no la pude oír bien, espero que la gente en Facebook Live sí la haya oído bien, lo que hizo fue quitarle el sonido del diálogo y que estuviera solo la música. La música te cuenta la historia en el tráiler que presentamos ahorita como presentación de esto, como introducción de esta charla. Y es increíble cómo te cuenta la historia la música. De verdad, con la cuestión visual y la pura música estás entendiendo todo la carga emocional, y eso es un regalo, de verdad es un regalo, incluso para la gente que no le interesa la música en particular o que no, es algo que te lleva solito, es algo que te agarra la tripa, ¿no? Y no te suelta, y eso es increíble. Ahora, he de decir también que con respecto al director, al personaje del director, bueno, está dentro de una dudosamente presumible tradición, pero de los directores nazis, ¿no? De los directores con alianzas nazis, ¿no? Clemens, ¿cómo se llama? Clemens Krauss, bueno, el propio Karajan, pues acusadísimos de ser nazis, ¿no? Pero bueno, pero qué directores, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que este personaje, que para que también funcionara como el villano de la película en algunos momentos, porque durante la película tiene que resultar ser el villano, ¿no? Es el malo, tiene que ser el asesino, lo que sea, pues no podría ser un director de orquesta como Dudamel, todo fiestero, y que es súper buena onda, que te quieres ir a tomar unos tragos con él. Tenía que ser un macho a la antigua, de la figura del siglo XX, del director dictador, y que todo pareciera de dudosa procedencia, rico, bien educado, manipulador, pero últimamente un ególatra total. De todas las facciones que eran importantes recalcar de Karajan, la más importante era la egolatría. Total. Y el narcisismo, ¿no? Tan importante en esas figuras de director de orquesta del siglo XX. Y entonces, pues bueno, si yo era convincente en que el tipo era un ególatra y un narcisista, entonces podría convencer al público de que quizás era el malo, de que quizás era el villano, ¿no? Claro. Porque esa es la única arma que tiene, porque en realidad es un buen chico, o sea, es que es un qué, ¿no? Pero pues se tiene que tener el papel del malo, ni modo, ese es el destino del personaje, ese es el instrumento que le toca tocar, ¿no? Claro. Pero como no tiene armas, claro, pues lo suyo pues tendrá que ser la egolatría, ese es su arma, el narcisismo y la egolatría. Y bueno, eso se da mucho en los directores de orquesta, ¿verdad? Mira, está tosiendo mi esposo director de orquesta, que está aquí a un lado mío. Sí, es una figura muy especial, porque ¿cómo es posible que exista un músico que no toca ningún instrumento? Es muy interesante, es una figura muy... Quiero que sepas que ese momento del diálogo en donde tú dices, bueno, pues es el que se para ahí, mueve las manos, y los músicos son los que hacen todo el trabajo. Eso es algo que yo le digo a Benjamín todo el tiempo. Pero además hay algo importante que me gustaría también añadir, que es la figura del director desde su altura, ¿no? Desde
cómo se pone en el escenario arriba de la orquesta. En el podio. Y mismo el público que está viendo ¿no? el concierto, pues es una imagen muy poderosa, muy sofisticada, elegante, bien vestido. Cuando él entra, todo el mundo se levanta. Entonces, había que darle ese halo al personaje. Y creo que Chema lo construyó muy bien a partir de todas las pláticas que teníamos de cómo iba a ser este villano, amante de la técnica de Karajan, ¿no? Ególatra, todo empieza a circular alrededor de él, no, nada es más importante que lo que él decida, lo que él piensa, y creo que hace un trabajo fenomenal, porque además conoce a los directores y conoce la historia musical, que cualquier otro actor hubiera sido mucho más, hubiera necesitado mucho más tiempo de trabajo, pero Chema lo conocía, ¿no? Y sabía perfectamente quién, a quién estudiar, cómo estudiarlo, cómo eso acercarse. Eso es claro, eso es muy claro. Pues amigos, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente no saben cómo he disfrutado esta charla. Enrico, de nuevo felicidades por esta fantástica música, por esta fantástica banda sonora. Y bueno, ¿qué te digo, Jorge? ¿Qué te digo, Chema? Estoy absolutamente enamorada del trabajo de ambos. Y bueno, pues los invitamos, amigos, a que escuchen la música de esta banda sonora de Perdida, ya les dije, en todas las plataformas de streaming. Y bueno, estaremos atentos a ver cuándo está disponible de nuevo la película para poder disfrutarla de nuevo, porque bueno, pues yo la vi una sola vez y fíjense cuántos detalles recuerdo de haberla visto una sola vez, pero de verdad me impresionó. Entonces, bravísimo. Bravísimo. Gracias. Jorge, bravísimo Chema, bravísimo Enrico. Y amigos, pues solamente les digo que no se pierdan de esta delicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas a ti. Gracias.